Buenos días, tardes y noches, comunidad arcana, y bienvenidos a Hollow Knight. Es un juego que está en Steam de oferta y hace rato, creo que salió unos 3 meses atrás, no sé, no estoy muy seguro, pero salían buenas críticas y dije, ya plataformero, hace tiempo que no juego algo así, vamos a ver qué pasa. Me metí un ratito, le hice 3 minutos para... vamos a borrar partida. Para probar la configuración y mover un poquito para ver si está todo bien. Y vamos a empezar de cero. ¿Ya? En los bosques agrestes, con respeto y tristeza pronuncian tu nombre. Ahí podrá domar nuestras almas salvajes. Pero tú te ganaste el renombre. Bajo vigilancia pálida nos enseñaste, cambiamos, redimimos nuestros básicos instintos. A bicho y bestia le otorgaste el mundo nunca visto. Algo así. Salud. Vamos a ver qué onda con el bicho y el hollow. Así a simple vista, se supone que tú sois como un caballero no muerto, al parecer. Y tiene que ver algo con los bichos, pero ahí sí que no sé. Unos cráneos, una cuestión media loca, media turbia, media tácita, pero funciona. Enter Hollow. Y ahí está el protagonista mirando hacia una ciudad. O al parecer una ciudad porque es un conjunto de luces. Y no nos podemos mover aún. Estoy jugando con María por si acaso. Por cualquier cosita. Y este es nuestro protagonista. Ahí están cargando un poco la interfaz. Se salta con el A. Se pega con el X. ¿Sí? Estoy jugando con una manilla de Xbox por si acaso. Y lo que a simple vista vi, que te pudimos ir a mover, es que lo que más me gustó es que podí romper todo. Ah, no sé si todo, pero... pero se entiende, ¿no? Poder man romper todo esto. A no se rompe la plataforma. Okay. Yeah. Y tampoco se pueden agarrar la luciérnagas. Hace tiempo que no jugaba un juego de plataforma. Hace años. Ups, casi. Para arriba, interactuar. Seres superiores, estas palabras son para vosotros. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos y realizaréis hazañas con las que otros solo pueden soñar. Reúne alma golpeando enemigos. Una vez que tengas suficiente alma, aprieta B para curarte. Ayuda, estoy gastando alma. Ahí tiene 2 puntos de vida en una cocina. ¿Sigue subiendo? No. Vamos a ver si hay cosas escondidas. ¿Cómo suena? Bacán el dibujo del mono, en todo caso. Oye, acá yo veo una cosita, ¿eh? Me huele a secreto. No, era mentira, no había secreto. ¿Qué wea? Ah, me pegó. Uy, daño recuadro.
Mantén la concentración. Es como una vida extra. Como una vida falsa. Vida falsa. Mira, ahí hay como máscaras de solo por ahí. Qué huele. Oye, yo quiero subir, pues quiero pegarle al... a las cositas. Estaba diciendo que iban a caer. Uf, menos. A ver. A ver qué hice ahí. Inspeccionar. Seres superiores, estas palabras son para vosotros. Más allá de este punto os espera la tierra del rey y creador. Cruzad este umbral y obedeced sus leyes. Sed testigos de la última y única civilización del reino eterno, Hollownest. Como el ¿cómo se llama? El Nest es nido, el nido de los huecos. Origio. Igual le tenéis que ver algo. Hola. Hollownest. ¿Puedes pegar para arriba? ¿Y para abajo también? ¿Vuelo para acá? Boca sucia. La ciudad desvaneciente. Salud, viajero. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo, uno por uno, a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina, pero aún atrae a la gente las profundidades. Hoy me dio un tuto mañanero. Si son como las 8 de la mañana, por si acaso. Riqueza, mientras estoy creando esto. Riqueza, gloria, iluminación. La oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Depende, pues. Este men está como la media depre, digo el tiro. Descansar. Hoy se me fue el buff, la vida falsa, que fue. Pero bueno. Inspeccionar. Para todas vuestras necesidades cartográficas, abrimos pronto. Una tienda. What? Me tiré un pozo, pues. Letal cuando te pegan. Suena como tu... ¿Y
¿Viste? Como un tum. El camino del peregrino. Viajeros de Hollowness descended por las verdes espesuras y aborleadas fúngicas hasta la ciudad. En el corazón del reino, allí todos los deseos se cumplirán y las preguntas se hallarán. Fúngicas, pues la hueá llena de hongo. Respuesta. Hallarán su respuesta. Y va a pegar de lejos, sí. Ah, ya que sí. Oh, necesito un poder especial para pegarle este. Concentración. Aguijón antiguo. Un arma tradicional de Hollowness. Su hoja Roma es muestra de su antigüedad y deja. Estamos bajando, Brigio. Hola, ¿has venido a explorar estas preciosas, aunque viejas ruinas? Sí, ignórame. Me encanta explorar, perderse y volver a encontrar el camino es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. Soy cartógrafo y ahora mismo estoy dibujando esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? Comprar mapa de la zona. Vamos a ver qué pasa. Mantén el left button, ¿no? Para la zona actual. Un mapa puede ser útil, pero él solo no te va a decir dónde estás. Si ubicarte no es lo tuyo, sugiero que compres la brújula a mi mujer y Zelda. Acaba de abrir una nueva tienda de mapas. Sí, pues acá arriba, en Boca Sucia. En la que vende todo tipo de cosas útiles a viajeros como tú. Incluso venderá alguno de mis mapas antiguos de vez en cuando. Vuelvo a verla cada vez que termino de cartografiar una zona. Siempre se alegra tanto de verla. ¿Y yo estoy dónde? Así que yo lo voy a tener que llevar en algún momento. Como buen feliz, bueno. Yo creí que era así como un jefe, así, ¿no? Así como para pegarse. Oye, esto yo lo puedo recoger, ¿no? Estoy como cachando donde estoy. Ya, para arriba, Boca Sucia, y me tiré para la izquierda. Estoy abajo, está él. Entonces, más acá se supone que no hay nada más. Y hay un jefe por ahí. Ay, men. Un cuando te pegan, igual la asusta la wea. ¿No era un bicho o sí? No sé. Todavía no sabemos nada de lo que está pasando acá. ¿Qué mierda es? Oye,
Sí, hacen daño estos monos, sí. Tenía que saber si hacen daño. Imagino que si uno les pega no, no hacen daño. Quizá. Hoy está 3D. Hace tiempo que no jugamos por plataformas. Uy, uy. ¿Y este ven? Loco, liberé un gusano, qué mierda. Y de ahí no hay nada más. No, al parecer no hay nada más. Para la siguiente pieza de... Oh, me equivoqué yo. No, no era lo que yo creía que era, pero... pique de más llegado. De hecho, con el pique de antes, pero ya es filo. ¿Dónde está el río, se ven? Sí, creo que anda como por ahí arriba. Ya, acá se supone que tengo oportunidad de subir. Vamos por acá. Vamos por acá. Para que no se caigan todas las monedas, ¿sí? Porque después estas cuestiones supongo que desaparecen. Supongo. Ayuda. Ya empezamos a descubrir zonas nuevas. A ver. Es rápido el mono. Es rápido la respuesta, está súper bien pulido este juego. No. Soltáis toda la vaca. Ah, muy bien. Ahí se descansa. Uf. Bueno, sabes lo que tenías, tu lugar de descanso y piola. Ahí está el mapa. Ay, loco, se queda mirando el mapa, man. Qué bueno.
para qué sirve, pero hay que sacarlo. Me imagino que esta es como la experiencia. Bueno, es como el dinero, mejor dicho, pero que funciona también quizás como experiencia. Agarra el pique, no. No, falta. Faltan habilidades para saltar. Así como. De forma que son más cuadrada. No hay camino para arriba. Qué raro, ¿no? Me gustaría matar a estos monos de una, weón. Estoy viendo cómo sé que el mono puede correr. Esto es como, claro, como caminar rápido, pero no sé que si es que corre, en una vez se me va a pegar unos piques más brillos. Como suena, no. No, nada por acá. O sea, como... Sí. Creo que por ahí no. Por ahí no. Por ahora. Listo. Qué weá. Oh, yo creí que me había muerto. Ya no importa, voy a seguir lanzando a la mierda todos los recursos. Acá está el mono. Creo, no sé si es bueno, yo creo que voy a seguir avanzando. Quisiera no ser a lo mejor, pero... Muy hecho. Los menos cubos. Este bueno, le encanta la arqueología, destruyendo todo, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Casa? ¿Ciudad? Ya, este debe ser un ascensor. Me imagino que debe ser un ascensor. Funcionó del todo. Pero así es que...
corto las cosas y después están reparadas. No, esto va a terminar mal. Esto va a terminar como el sueño de los supercampeones, weón. Me va a despertar y no va a tener pierna. Hay que tomar un poquito de agua, cabrón. Sufriendo, tomando agua. Ah, mierda, ese se puso bien, weón. Como para gelearse. Ya, para subir. Vamos a ver si puedo. Mala bola. Ay, bueno. Era una mentira. Oye, en todo caso, igual, Brigio, te relajáis y la bestia todavía sigue la pelea, weón. Buena. Por acá, ¿sí, no? A ver. ¿Y ese men? Oro, maldito soquete, empuñas tu aguijón como una masa. ¿Cuánto hay que seguir bajando? ¿Quién eres? Entiendo esta vieja aldea. Qué sueño tan extraño que me ha guiado hasta abajo. Si no me hubiese encontrado, no creo que hubiera despertado jamás. Soy Sli. Sli. Normalmente llevo una vida tranquila en boca sucia. El aire de estas ruinas no me va bien, así que mejor vuelvo a casa. Si vuelves arriba, ven a verme. Probablemente sea la más... sea la cara más amable. La más cara. La vida le digo. Que puedas encontrarte y te agrade apropiadamente, agradeceré, bueno, tu buena acción. Ya. Bueno, regrese. Este mono no habla, escúchalo. Socotajo. Uy, uy. Pero para eso tengo que llegar de otra forma. No alcanzo a llegar así. Necesito como un doble salto. ¿Qué onda ese men, weón? Ojo, 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 ojo. Ya yo cacho que hay que puro subir, ¿no? Ya creo que bajé mucho la profundidad. Encontré weas raras. Una mosca media loca, gigante. A ver qué hay acá. Una puerta con una ranura abierta.
si lo puedo romper, como la puerta de la entrada. Tener la llave para venir a abrir acá y molestar. Creo que se mueren con tres. Puta la wea. No, no mueren con tres. Mueren con más. O estaba muy gordo. Saltado, qué raro. ¿Qué wea? Ah, no, tampoco vi eso. Dije, what? Bueno, estoy en Mega Man, weón. Bien ahí, pues. Bacán, en todo caso. El diseño, el arte. Y naturalmente el... la jugabilidad. Oh, brillo. Uy, ¿y cómo yo mato este momento? Aparte por la espalda. Chao. Dale bien, si no te hace caguita. A ver. Sé que voy a subir, ¿no? Porque sí creo que hay un personaje, pero no. El personaje. ¿Para qué hay? Oh. ¿Qué pasó ahí? Ya, es que sé que realmente no cacho por dónde irme ahora, bueno, creo que avanza mucho.
de los zombies, weón. Siento que me estoy perdiendo cosas. Cacho, pues da re poco. Tengo que llegar hacia arriba. No, necesito doble salto. No saco nada con la... No, necesito doble saltín. Vamos a sacar un poquitinho. No. Ya. Muy buena el OCT, como tranquilo. Demasiado tranquilo. No, hasta ahí. Men. Ah, bueno, acá hay pelotas o bien. Oh, tranquilo. No sé por qué me acordé de en Noruega. Había un DJ que se llamaba Tranquilo. Y para mí es como el DJ Tranquilo, oh, la weá loca, pero cuando tú no caché el idioma, como que da lo mismo. Tú escuché una palabra nueva, pero no estoy ni con significa. ¿Otro más? Uy, ¿qué pasó ahí, weá? Ya lo vamos a dejar ahí hasta que encuentre el doble salto. Joder. Otro día voy para allá. Bueno. Funciona lo mismo. Ya. Ojalá llegue. ¡Oh! ¡Wey! ¡Lolo! ¡Ojo! ¡Wey! Son caletas, weón. Son caletas. ¿Esto es como su casa? Pero yo me quiero volver a mi casa. Me cagaron. ¿Cómo chucha subo? Ahí está. Ascender. Oye, por fin. Después de la media exploración, vamos a ver qué continúa. Una puerta de piedra con una cerradura simple.
Y lo que nos lleva para el final de la ciudad chucha, Boca Sucia, a Senders. Esa es la esposa del loquito ese. ¡Ah! ¡Papa nada! Viene a comprar un mapa. En realidad es mi marido con quien deberías comerciar. Pero ya, vaya sorpresa. Está ausente explorando allá abajo. Aparecerá ocasionalmente para traer mapas nuevos para la tienda. Pero me gustaría que pasara más tiempo aquí. No tengo mucho interés en llevar una tienda yo misma. Vamos, ¿qué tengo para vender? Ya. Ya, al parecer. Ay, tenéis que comprar los marcadores, que baja. Brújula caprichosa. Coste de muescas. ¿Cuánto cuesta la cuestión? Totalmente recomendado si tienen problemas para orientarte en el laberinto de las ruinas debajo del hombro. Prueba este amuleto. Marca tu ubicación. Pero esta. Este dura para siempre. Ya compré un esto, ¿no? Equipo un amuleto para activar su potente habilidad. Para equipar el amuleto, abre el menú de amuletos mientras descansa en un banco. Hola, vieja. Pata nada. Pata nada, pa. Pluma, necesitarás esto si quieres actualizar tu mapa con las nuevas zonas que explore. Uf, todo el rato. Esencial para todo cartógrafo. Sí, po. Marcador de banco. Estos marcadores te servirán para registrar los bancos y otros lugares de descanso en el mapa. Son útiles si estás exacto y necesitas encontrar un lugar donde sentarte. Pero este es... ¿Tengo que comprar uno o son varios? Marcador de capullo. ¿Ha visto un precioso capullo azul? He hecho estos marcadores para que puedas registrarlos. Los capullos son bonitos pero muy delicados. Ten cuidado con ellos. Okay. Marcadores de vendedores. Usa estos marcadores para registrar los comerciantes u otros insectos interesantes que te encuentres en tus viajes. De vez en cuando deberías pasarte para ver qué tal les va. Estoy segura que estarán encantados. ¿Sí? He diseñado estos marcadores para registrar aguas termales del reino. No he visitado ninguna en persona. Me pregunto si Corfir me llevará alguna vez. Estoy segura de que tú apoyarás estos mejores. Así que esto por ahora yo creo que es prioridad. Los monos de comercio. El resto puede esperar. Interesante. Me obligan a gastar plata ahí en. Descansemos. Para equipar el amuleto, abre el menú amuleto mientras descansa un banco. Presiona aquí, voy a dicho. Equipado. Tengo tres muescas. Me ocupa un espacio. Susurro la ubicación del portador siempre que se abra el mapa. Algo con todos los viajeros solitarios deberían poder encontrar su ubicación actual. Nuestro comerciante ha vuelto a casa, simplemente entró en la
de vuelta a su tienda. Esperaba que contara grandes historias de su tiempo abajo, pero parece que no acordarse casi nada. Quizás fue demasiado para él. Si te interesa su mercancía, ten cuidado. Es duro en los negocios. No tiene competencia. Ese es el problema. Es perjudicial para el mercado. Tampoco es que se queje. Ahí está el bicho loco. ¿Qué volen? ¿Más? Hola, sabía que volveríamos a vernos. ¿Qué te parece mi acogedora tiendecita? Me he acomodado bastante por aquí. Vendiendo la tarjeta baratija a viajeros como tú. Hoy necesito una espada nueva. Si estás planeando un viaje, tengo varios objetos que pueden mejorar tus probabilidades de sobrevivir. ¿Cuánto más chido? Fragmento de máscara. Ah, como para tener más vida. Pero son dos fragmentos, imagino, hacen una máscara, ¿no? O cuatro, no voy. Esta cosa vieja no es más que un fragmento de algo mayor. Pero bueno, quizás tú puedas sacarle algún partido. No tengo monedita. Fragmento de vasija. ¿Qué voy a hacer? Dos vasijas de... Sería re loco. Una pieza de vasija de alma, ya sabes, estos orbes aspectos espantosos, no me gusta el aura que emite, pero eso es bastante raro, así que tendré que cobrar un alto precio. Llave simple, una llave sencilla. Oh, cacha, tenéis que juntar lucas para pasar por la puerta. Poder usarla en muchas cerraduras, lo que es útil si te gusta adelantarte de lugares donde no deberías. Enjambre recolector. Deja muchos geos detrás cuando avanza. Presidente con las carnes. Este está bueno. Este amuleto hace que todo el dinero suelto termine en tu bolsillo. ¿Sí? La vida de Hollowness puede ser dura, siempre recibiendo golpes y siendo derribado. Este amuleto te concede más tiempo para recuperarte tras recibir daño. Ya. Ah, ya. Es como que te pegan, te dejan inmune un rato. Es útil si necesitas escapar de un apuro. Sí, también puede ser. Igual es como un poquito. Y esta cuestión. ¿Qué es más importante? ¿Una luz que te guíe en tu camino o un amigo que te permanezca a tu lado? ¿Por qué no ambas cosas? Llévate este brillante pequeñín como tu compañero y te iluminará hasta los caminos más oscuros. Ah. Oye, pero cacha, ¿cuánto sale? Huevo podrido. He encontrado esto debajo del mostrador. Alguna criatura de haberlo puesto ahí. Mientras yo estaba atrapado en la ruina. Supongo que podrás comprarlo. No echaré de menos. Sobrio, abrió olor. Ya. Qué buena. A ver, escuchémoslo. ¿Qué volen? ¿Más? Veo que has abierto... Abierto una tienda de mapas al otro lado de la calle. Supongo que algo de competencia es sano. Quizás deba comenzar a vender mapas también. O es un poco agresiva. Dice todo justo en un mundo hecho de geo. ¿Qué es geo? Ah, parece que es la energía esto, ¿no? Pero está bien, está bien. Ese men ya está. Esto es como para grabar, ¿no? Este me vende ahí, comprar y escuchar. Ah, de todos los lugares en los que acabar, elegimos esta triste ciudad. Lo vi como una parada temporal, pero entonces mi marido se obsesionó con esa vieja ruina. Ahora me paso todo el tiempo ahí. Dice, carto el ruido, buen negocio, pero aparte de ti, ¿qué más comprar? I don't know. Bueno, eso. Chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Ya llevamos como 50 minutos. Y está bien por ahora. Esto es Hollow Knight. Está bueno la cosa. Está muy bueno. Me gustó. Está entretenido. La música, la gráfica, la jugabilidad. Es como que promete muchas aventuras. Eso es lo que me gusta de este juego. Y eso, chicos, nos vemos en el siguiente video. A ver. Estoy con música. Con música es la cosa. Nos vemos en el siguiente video de Hollow Knight. Deja los comentarios, suscríbete si no los has hecho, dale like para que esta cuestión funcione y deja tus comentarios. Oye,
jugar ese. Si te lo querés comprar, aprovecha el fin de semana porque está baratito en Steam. Sale con 4 lucas. Por ahí. Nos vemos. Chau, chau.